Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy, quiero decir que las 500 primeras personas que le den like a este vídeo y comenten algo sobre el vídeo estarán participando automáticamente en un sorteo semanal de dos cuentas chetadas transferidas a cualquier plataforma como la que estoy viendo en pantalla. Y para los que sean modders de PS3 estarán participando en un sorteo de los 5 menús de pago que estaréis viendo en pantalla. Solamente tenéis que cumplir los requisitos que estarán en la descripción de este vídeo y deciros que los resultados los daré por mi Instagram y mi Twitter, que por cierto tendréis abajo en la descripción. Bueno chicos, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí chicos, como estáis viendo, vuelvo con el chinito. Y es que, madre mía, los personajes que tenemos en el canal. Que si Igna en chica, que por cierto hay que ponerle nombre. Que si Facundo, que si el chinito. Y luego que si Igna, pero Igna el oficial está en el online. Hoy chicos, estamos en el campaña y os vengo a traer un misterio sobre GTA 6. Es que el chino no se está quieto, es que los chinos nunca paran de sorprenderme. Y míralo, no le ha pasado nada y está sangrando. Bueno, lo que voy diciendo, en GTA V hay muchas pistas sobre o un próximo juego, que sería GTA 6, o lo que viene siendo el DLC modo historia de GTA V, porque hay varios indicios sobre eso. Ya sabéis que en el 2014 Rockstar anunció un DLC de modo historia y ese DLC nunca ha salido. Y bueno, pues en este vídeo vamos a ir a una ubicación que por cierto me lo ha pasado un suscriptor. Un saludo para Ian y gracias pues por decirme este secretito, ya que yo más o menos ya lo sabía, lo expliqué en un vídeo, pero ese vídeo, bueno, como que no es muy correcto del todo y vengo a rectificarlo hoy. Ya era hora, hace casi un año que hice ese vídeo. Pero bueno, vamos a ir a esa ubicación que sería en esta de aquí. Es en el skatepark que hay en Los Santos. Y creo que estaba por aquí, no me acuerdo muy bien, pero vamos a ir. ¿Cómo? Pues obviamente volando con el chinito. Bueno, o mejor me teletransporto, que lo hago más rápido. Bueno, pues la ubicación exactamente estaba ahí dentro. ¿No notáis mi personaje como un poco cansado, tío? ¿Soy yo o mi personaje va como cansado, no, tío? Mira cómo corre. Mira. Es que es lo que he dicho. Este chino yo no sé qué le pasa. Porque es que no tiene otro nombre. Le vamos a llamar chino porque lleva ya llamándose chino yo no sé cuánto tiempo. Bueno, pues está aquí, ¿vale? Es como una pintura y es bastante, bastante interesante. Esta pintura la traje ya hace mucho tiempo y yo dije que era la ciudad de Liberty City. Pero, chicos, esto no se parece nada a Liberty City. Y la cuestión es, ¿a qué ciudad se parece esto? Como podéis ver, por aquí sigue. Aunque parece que no, pero sigue por aquí. Y la verdad es que no se sabe qué ciudad es, pero sí que hay algún indicio y alguna referencia de qué ciudad sería y de por qué Rockstar ha puesto ese graffiti ahí, ya que algo no quiere decir. Muy normal no es. Bueno chicos, Liberty City no es, ¿vale? Y os voy a decir la razón por la cual esta ciudad no es Liberty City, ya que hay otro lugar de GTA, modo campaña, modo online, donde queráis, donde si tú vas a esa ubicación vas a ver un reflejo de lo que viene siendo la ciudad Liberty City en el cristal de un edificio. Así que os voy a enseñar ese reflejo ahora mismo y luego volvemos aquí para deciros qué ciudad es esta. Y bueno chicos, pues la otra ubicación sería exactamente esta de aquí y vamos a ir un momento, va a ser 5 segundos y vais a flipar porque hay un reflejo de Liberty City y está justamente en el aeropuerto. ¿Por qué está en el aeropuerto? La verdad es que no lo sé. Pues está, en estas ventanas no estaba, ¿vale? Estaba exactamente a las de abajo, ahora es cuando no está y quedo como mentiroso. Pero no, chicos, sí que va a estar. Y si no está ahora es porque es a otra hora. Como estáis viendo ahora mismo, no hay ningún reflejo. Pero ojo, chicos, porque mirad lo que vamos a hacer. Vamos a coger el tiempo y vamos a darle marcha atrás. Le vamos a dar a esto, quitarlo. Y atención porque 3, 2, 1. Vamos a ir quitándole tiempo. Y como estáis viendo, ¿qué ciudad es esta? Decidme qué ciudad es esta ahora mismo. Estoy flipando, porque si tú miras aquí, no hay ninguna ciudad. Pero, si tú miras aquí, ¡pum! Amigo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Alguien sabe decírmelo? Pues sí, chicos, es la ciudad de Liberty City. Ya sabéis que Liberty City es el mapa de GTA 4, por lo cual tiene sentido que lo pongan aquí. Ya puede ser una referencia a GTA 4 o puede ser el próximo DLC
de GTA Online modo historia, ya que se habló mucho sobre eso. Pero chicos, este vídeo no iba a hablar sobre esto, simplemente era enseñaroslo para que vosotros podáis ver esta ubicación. Pero en el vídeo de hoy os voy a decir qué ciudad es la que aparece en el skatepark. Así que chicos, esta es la ciudad. Pues es la ciudad de London. Como podéis ver, el parecido es bastante. Por cierto, le quería dar las gracias a Ian por enseñarme esto, esta comparación con la ciudad de London. Así que un saludo para ti y muchas gracias por mandarme todas estas cosas por Twitter. Si tú también tienes alguna cosa que mandarme, una cosa interesante, pues oye, mándamela, porque seguramente si me interesa haré un vídeo y saldrá en el vídeo, ¿no? Además, no solo eso, sino que hubo un tiempo donde se filtró que GTA 6 iba a ser en London. Así que chicos, pues la referencia es bastante grande y puede que estemos ante la ciudad de GTA 6. Porque sinceramente no creo que una extensión de mapa de GTA 5 en el modo historia, no creo que sea la ciudad de London, porque no tendría ningún sentido, o por lo menos eso pienso yo. Así que chicos, creo que es la ciudad de GTA 6. Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de los comentarios. Simplemente era esto lo que quería traer en el día de hoy. Y es un misterio bastante, bastante interesante. Y mira, mi chinito ya está cansado. Así que vamos a dejar el vídeo por aquí. Y oye, si queréis más misterio o sabes cualquier cosa sobre GTA 6 o un misterio de GTA, pásamelo por Twitter y sobre todo dale un pedazo de like a este vídeo para hacer más misterios interesantes, no misterios mierda. Suscríbete si no lo está, un saludo y nos estamos viendo en un próximo vídeo.